la iglesia contra las acechanzas del mal, es a quien celebramos hoy en esta iglesia parroquial como patrón de nuestro pueblo y de nuestra isla de la Palma. Desde aquel 29 de septiembre de 1492 fue invocado como nuestro protector. Él, que vive en la presencia de Dios, nos ayuda a experimentar por la fe, el gozo y la luz de la visión de nuestro Creador. En la eternidad veremos a Dios cara a cara, tal cual es. En esta espera de la vida eterna, los cristianos estamos llamados a luchar contra el mal en nuestras familias, en nuestro pueblo, en nuestro mundo. Estamos invitados, hermanos, a combatir el buen combate de la fe, pero no estamos solos. Dios nos envía a sus ángeles para que nos ayuden en esta lucha. Bendigamos al Señor con todos sus ángeles, poderosos ejecutores de sus órdenes, prontos a la voz de su palabra. Celebremos esta Eucaristía acogiendo a Dios que nos abre su palabra y dejándonos alimentar por Él con el pan que da la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de Dios esté con todos vosotros. Y con tu bienvenidos todos, hermanos y hermanas en el Señor, a celebrar esta fiesta de San Miguel Arcángel, patrono de esta parroquia, de este pueblo de Zacorco y también de la isla de La Palma. Este año, además, intentamos hacer memoria de cuando esta imagen, esta hermosa imagen, llegó a nuestra tierra, un regalo de una familia, según la historia, la familia Monteverde. Y es que cuando los conquistadores entraron en La Palma, que entraron por aquí, por la Casa Corte, por el puerto, pues, como era el día 29 de septiembre, y era la fiesta de San Miguel, pues el responsable, el jefe de aquellas tropas españolas, encomendó, encargó se hiciera una ermita, edificar una ermita en honor de San Miguel, de ahí que nuestra isla se llame la isla de San Miguel de La Palma. Bien, es la historia, y en esa historia, de esa historia vivimos nosotros, somos hijos de esa historia. 500 años dan para mucho. Esta imagen, como si dijéramos, ha visto tantas caras, ¿verdad? Ha visto a tantos. Pues bien, aquí estamos nosotros en este año para celebrar la fiesta. Y al comenzar, se nos acaba de decir que San Miguel es el prototipo de la lucha contra el mal, contra el espíritu del mal, contra el demonio. Ese demonio que también combate en nosotros y que también quiere apartarnos de Dios. Por eso tenemos que reconocer que a veces nos dejamos vencer por el mal. No somos como Miguel, que colocamos a Dios por encima de todo, sino que sucumbimos a las tentaciones del mal y dejamos a Dios y su palabra y su voluntad a un lado, para seguir una forma de pensar o de hacer. Como creyentes, sabiendo que Dios es compasivo y misericordioso, humildemente, ante Él, reconocemos que somos pecadores y pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos.
Dios, que en tu admirable sabiduría distribuyes los ministerios de los ángeles y los hombres. Te pedimos que nuestra vida esté siempre protegida en la tierra por aquellos que te asisten continuamente en el cielo. Por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. Durante la visión vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Mientras miraba en la visión nocturna, vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. Palabra de Dios. Delante de los ángeles cayeré para ti, Señor. Delante de los ángeles cayeré para ti, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles cayeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Delante de los ángeles dañaré para ti, Señor. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera a tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor en mi alma. Delante de los ángeles dañaré para ti, Señor. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Delante de los ángeles extrañaré para ti, Señor. Lectura del libro del Apocalipsis. Se trabó una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles declararon la guerra al dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no vencieron. Y no quedó lugar para ellos en el cielo. Y al gran dragón, a la serpiente primordial que se llama Diablo y Satanás, y extravía la tierra entera, lo precipitaron a la tierra y a sus ángeles con él. Se oyó una gran voz en el cielo. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto, estad alegres, cielo, y los que moráis en sus tiendas. Palabra de Dios. Gracias.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoce? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: yo os aseguro, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde los inicios de la civilización europea, San Miguel ha sido definido como el protector de la Isla de la Rosa. Así ha sucedido frente a las agresiones externas y los ataques navales. También nos hemos acercado a ti y nos hemos mirado en tu espejo como ejemplo de buen gobierno. Siempre te hemos tenido presente como emblema en esta tierra de justicia. Un patronazgo, San Miguel, que nos sirve de guía y modelo a quien el pueblo palmero, que tanto ama y protege, ha puesto en tus manos la más difícil responsabilidad de gobernar y también de ejercer la legítima tarea de la oposición en un tiempo tan complejo y crítico como el que nos ha tocado vivir. Hoy San Miguel, en este hermoso pueblo de Tazacorte, ante tu imagen y en el corazón marino de una isla que también se está viendo sacudida por la tempestad de la crisis económica, renovamos como corporación insular nuestro compromiso con los ciudadanos de esta tierra para trabajar hasta la extenuación por conseguir el bien común de los palmeros y las palmeras. En estos tiempos de precariedad económica, donde el poderoso drama del paro continúa minando a la sociedad, y cuando la posibilidad de contar con un proyecto vital se ve frustrada por la falta de medios materiales, en estos momentos, donde lamentablemente siguen aflorando malos ejemplos de falta de honradez en la vida pública y casos de corrupción, en esta época de zozobra e incertidumbre, en la que cada día es más necesaria una regeneración de las instituciones, como presidente del Cabildo de La Palma, cumplo con este secular voto que nos compromete y responsabiliza con el ejercicio del buen gobierno y la tarea de contribuir a la prosperidad de nuestro pueblo. Pero nuestra mirada a la sociedad no puede ni debe ser pesimista. Debemos reconocer y valorar por encima de todo que no solo hay oscuridad en estos momentos de incertidumbre. La luz brilla en medio de las tinieblas y son multitud las muestras palpables de que otros modelos de comunidad, de cultura y de gobierno son posibles. En ese lado del camino, San Miguel, es donde estamos y desde donde queremos contribuir a construir una sociedad más justa e igualitaria. Este camino que presido tiene la mirada puesta en la gente honrada, que da tantas pruebas de tenacidad ante las adversidades sin desfallecer. Como tú, San Miguel, nuestro pueblo está acostumbrado a combatir el mal por el bien, la injusticia con justicia, el egoísmo con la solidaridad. Es hora también de reconocer el comportamiento ejemplar que ha tenido nuestra población ante la difícil situación en la que nos encontramos. Y con ese espíritu de agradecimiento conmemoramos tu festividad, patrón y memorial de la Palma. Recoge el libro de la Apocalipsis como combatiste contra el maligno, una lucha encarnizada frente a la oscuridad que hoy en día simbolizan el odio, la avaricia y la injusticia. Nosotros, de Cabildo, también hemos lanzado cara con decisión y sin complejos a los males de esta guerra. Sé que la batalla es dura y difícil, que muchos momentos del combate nos asaltan dudas, sobre todo por la impotencia que sentimos
venerado San Miguel, que queremos proteger y cuidar porque sabemos que es nuestro mayor patrimonio y la herencia que queremos dejar a las próximas generaciones. Hoy San Miguel es también un día para recordar a tus hijos que en su día tuvieron que marchar a Venezuela o a Cuba en busca de un futuro más esperanzador. Y a quien hoy se ve tristemente obligado a realizar este viaje porque aquí no encuentra ninguna oportunidad. Ante la imagen de nuestro patrono, reitero nuestra voluntad por contribuir a cambiar las circunstancias para que nadie se sienta obligado a coger sus maletas en busca de un horizonte mejor más allá de nuestra pequeña patria. El turismo, las nuevas tecnologías y las nuevas oportunidades del sector primario han de ser los motores de una diversificación y un crecimiento económico que impulsará al resto de sectores de nuestra economía. Un cambio que hoy más necesario que nunca. En ese camino de rectitud, dignidad y libertad entre los palmeros, entre los canarios, entre los españoles, entre quienes conformamos la humanidad, hemos venido a saludarte y cumplir con esta hermosa ofrenda, para que nuestros vecinos y vecinas, los de esta tierra, quienes están en cualquier otro lugar del mundo, superen sus dificultades, atenúen los conflictos con la tierra y la concordia y la fraternidad conduzcan a las vecinas. Muchas gracias, presidente, por esas palabras, las que unimos todos, que significan que contamos con San Miguel, que existe realmente en el cielo y que desde allí, por encargo de Dios, cuida y protege al pueblo cristiano, al mundo entero, frente a las acechanzas y al poder del mal. Queridos hermanos y hermanas todos, saludo al señor vicario general y presente, también al vicario episcopal de La Palma, así como al señor de La Palma, que también es arciprete de esta zona del Valle de Aridane, y también saludamos al arcipreste de la banda, el párroco de los sauces, como Moisés, así como a todos los hermanos sacerdotes aquí presentes. Asimismo, saludamos a las autoridades, les agradecemos un año más, nos reunamos aquí para celebrar al patrón de la Isla de La Palma, señora alcaldesa y concejales de este municipio de esa corte, su presidente del Cabildo y consejero del Cabildo Insular, señor representante del gobierno de Canarias, consejero, así como también los diputados del Parlamento Regional, senadores. Saludamos también a las autoridades militares, aquí presentes de los tres ejércitos, así como también a la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local, y también a la Policía Canaria, a la Reina de la Fiesta, también la tenemos ahí detrás. Hay caballeros de la fiesta también hay. Las mises y los mises. Ahora que con todo el lenguaje estamos todos bien. Bueno. ¿Qué celebramos? Cuando celebramos concretamente a San Miguel. Pues estamos celebrando que no hay nadie como Dios. Porque eso es lo que significa la palabra Miguel. Y si celebramos a San Miguel es porque todos nos apuntamos a esa afirmación. Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Ese escudo que lleva esas tres palabras, ¿no? U, S, D, Tuo, Sicu, Deus. ¿Quién como Dios? La pregunta es, ¿de verdad, de corazón, nos apuntamos a lo que San Miguel significa? ¿Nadie como Dios? Para que entendamos un poquito lo que estamos celebrando, viene a recordar que San Miguel es un ángel, un arcángel, que en su mismo nombre lleva a Dios. Igual pasa con Gabriel y Rafael, que también lo celebramos hoy. Los tres terminan en Él. La palabra Él, yo, tú, Él. En la lengua hebrea, Él siempre es Dios. Porque Él, con mayúscula, solo hay uno. Si hay un Él, que eres tú, tú, tú y tú, ya son ellos. Formas parte de un ellos. Pero cuando decimos Él con mayúscula es que no hay otro Él. No hay otro que sea igual. El único. Por eso Gabriel, mensajero de Él, de Dios, mensajero del poder de Dios. Rafael, medicina de Él, de Dios, medicina de Dios. Miguel, ¿quién como Dios? ¿Quién como Él? Bien, pues, ¿por qué
ha hecho partícipes y que si Dios no lo hubiera revelado no sabríamos nada, porque hay realidades que solamente conocemos porque Dios las ha revelado, y de ahí la necesidad de la fe. En el credo decimos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Pues entre las cosas invisibles que Dios ha creado están los ángeles. También el alma humana es invisible, también creada por Dios. ¿Y los ángeles quiénes son? Pues son criaturas espirituales, no tienen cuerpo, aunque nosotros para representarla le demos forma humana, no tienen cuerpo, son seres espirituales. Eso es lo que se llama espíritu, puro espíritu, y que Dios nos ha creado para que sirvan a los hombres, para que nos sirvan a nosotros en el nombre de Dios, para que nos protejan y nos cuiden en el nombre de Dios. Impresionante, ¿verdad? Dios crea unas personas para que estén ante Él y para que nos sirvan a los hombres. Los ángeles custodios que celebraremos el 2 de octubre, todos tenemos un ángel custodio, un ángel de la guarda. Todos. Qué hermoso sentir como Dios nos quiere, nos ama. Pero ¿qué sucedió? Que hay cosas que Dios nos creó libres como nosotros. Hubo uno que se sintió tan grande, tan hermoso, se vio tan bello, tan inteligente, que se negó a hacer aquello para lo que fue creado. Se negó a servir a los hombres. Yo, si ya los hombres que son menos que yo, que son criaturas inferiores, que hasta tienen cuerpo, yo serví a los hombres. No, no te serviré. No haré lo que me dices. Se creyó tan grande, se creyó que podía subsistir por sí mismo, que podía existir por sí mismo sin Dios. No se reconoció como criatura de Dios, por lo tanto dependiente de Dios. Y entonces, ya vemos. Otros ángeles dijeron: y hablar a un tablón, ¿a quién se le ocurre? ¿Quién como Dios? ¿Dónde vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú solo? Se libró una batalla en el cielo. Y el dragón, que significa el diablo y sus ángeles, fueron expulsados. Y desde entonces se dedican a hacer una guerra a nosotros. En vez de ayudarnos, que es para lo que Dios nos creó, e introducir la maldad. Por eso celebrar hoy a San Miguel es preguntarnos: ¿del lado de quién estoy yo? ¿De los que dicen a Dios: no te serviré, hago lo que me apetece, lo que me da la gana? ¿O del lado de los que se reconocen criaturas y adoran a Dios y le sirven? Es decir, le obedece, porque saben que siguiendo a Dios en su voluntad es como alcanzarán la plena realización de sí mismo. ¿De parte de quién estamos? Ya que esto es fácil decirlo con el deseo del corazón, pero en la realidad nos damos cuenta de que, igual que Dios nos invita a escuchar su palabra y a seguirle y a obedecerle, el diablo también tiene su intención de impedir que eso ocurra en nuestro corazón. Y ahí está lo que se llama las tentaciones del mal. Y que por eso Jesús nos enseñó a pedir en el Padre nuestro: no nos dejes caer en la tentación, líbranos del maligno. San Miguel aparece, por tanto, como el que ha dado la cara, consideramos, por Dios. Y el que nos está recordando siempre que no se nos ocurra hacer ese tremendo disparate que es desplazar a Dios y colocar nosotros en su lugar. Que no pretendamos realizar nuestra vida y alcanzar nuestra felicidad sin Dios, porque estamos condenados al fracaso. Hermanos, el mal existe, ¿verdad? Hay males físicos, como son las enfermedades, como son las catástrofes naturales, estas cosas. Pero eso no es el mayor mal que hay en el mundo. El mayor mal que hay en el mundo es ese mal que nos hacemos los unos a los otros. Ese mal que son las trampas, las mentiras, la corrupción,
todos los aspectos y dimensiones. En definitiva, porque se cumple aquello que dice San Pablo en la carta a los romanos, que los hombres, creyendo los sabios, nos hemos vuelto necios, y hemos cambiado la verdad por la mentira, y hemos acabado adorando al diablo en vez del Creador. Es decir, nos pasamos, no al bando de San Miguel, sino al bando de Lucifer. Por eso, también el carrito lo ha hecho una vez a la palma, yo espero que responda a un sentimiento religioso, que de verdad creemos que San Miguel está puesto por Dios en defensa de su pueblo. Porque todos esos males que hacemos referencia, que si crisis, que si esto, que si tal, que si tal, todo eso en definitiva, hermanos, es consecuencia de la instigación del diablo en medio del mundo, que se ha ganado el corazón de muchas personas para que las cosas no salgan bien, para que el egoísmo de unos genere la pobreza de otros y la miseria de otros. Es la tarea del diablo en medio del mundo. Nuestro Papa Francisco, al que todos admiramos por su espontaneidad, por su manera directa de decir las cosas, ustedes leanlo todos los días, pero podemos leer su homilía diaria. No hay día que no hable del diablo. Él inauguró en el Vaticano una estatua a San Miguel, como esta hermosísima que tenemos en la entrada del pueblo. Y encomendó la ciudad del Vaticano y toda la iglesia a San Miguel. Porque se da cuenta que hasta dentro de la propia iglesia también hay corrupción. También el diablo se ha ganado muchas veces el corazón de muchas personas. Personas que se han puesto no de parte de la voluntad de Dios, que se han opuesto a Dios desde dentro de la iglesia. Ya decía Pablo VI aquello de que el humo de Satanás se ha colado por las rendijas en la iglesia. Pues el Papa está muy preocupado justamente por la cómo se va expandiendo el mal en el mundo en tantas formas y maneras, ¿verdad? Y que en vez de ir a mejor con tanta técnica, con tanto progreso, con tantos medios de comunicación, con tantas ventajas, vamos a peor. Es el mal, es el diablo que nos ha hecho creer que por nosotros mismos, con nuestras ideas, ideas que luego llevamos a mayorías o minorías parlamentarias y cosas por el estilo, y acabamos pues eso, convirtiendo lo que es el mal, convertimos en una norma. Una cosa tan terrible como es el aborto, lo convertimos en un derecho. Un derecho que ahora mismo yo puedo ser puesto prisionero, porque hay una ley, artículo 3, que dice que el aborto es un derecho. Y hablar contra los derechos de los ciudadanos es ilegal. ¿Con quién estamos? San Pedro, cuando predicaba a Jesucristo y el mensaje del Evangelio, lo cogieron preso, lo apalearon, lo amenazaron, le prohibieron predicar. Sí, hermanos, el mal se adueña a veces del corazón de las personas y nos hacemos daño los unos a los otros y a nosotros mismos, aún sin darnos cuenta. La pregunta es, y ese sería el gran debate de nuestra sociedad contemporánea, ¿quién determina lo que es bueno y lo que es malo? Se lo pregunta a los jóvenes y en general a la sociedad hoy, que dice cada uno según su conveniencia. Cada uno. Otros avanzan un poquito más y dicen que eso lo establecen las mayorías, en los parlamentos, elaborando leyes. Ya ves, ahora mismo en Cataluña, el Parlamento establece unas leyes que consideran que como ellos eso es lo que quieren, lo que desean, son lo que determinan lo que es bueno y lo que conviene. Esa pretensión de convertirnos nosotros o convertir nuestros criterios en norma. Hermanos, el diablo siempre tiene una pretensión y es que prescindamos de Dios y que nosotros nos convirtamos en la fuente de la vida. El diablo quiere que
nosotros apartemos a Dios y sus mandamientos de la vida, de las personas, de la sociedad, de la familia, del corazón de los jóvenes y los niños. Dios es casi casi un virus que hay que erradicar, porque es un peligro social. Dios y su palabra, el mensaje del Evangelio. Eso no puede intervenir, es un asunto privado. Eso no tiene por qué incidir en las leyes y en las normas. Católicos, cristianos, somos ciudadanos. Y como tales, tenemos una forma de pensar, de sentir concreta, que tenemos derecho a exponer en público, como lo reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La libertad religiosa incluye el poder difundir el propio credo y poder llamar a otro a compartir ese credo. Y también lleva consigo de que yo tenga el deseo y el intento de que la sociedad se vaya configurando conforme a mi credo. Porque es lo que hacen todos. Cualquier partido político, cualquier ideología, lo que hacen es eso, es nuestra opinión, nuestro parecer. Queremos plasmar la sociedad conforme a esas ideas. También tenemos derecho a que nuestro pensamiento conforme configure la opinión pública, conforme configure la vida social. Es un derecho distinto que a veces no se lo reconoce y que basta que un obispo, un sacerdote, dedique algo que vaya contra el status quo para que inmediatamente pues, lo veamos como le pasa a un obispo en este momento, denunciado, sometido a burlas. Destruye a Dios y su palabra pensando que somos nosotros más libres, más humanos, más progresistas, más demócratas, y hacer lo que queremos. Pensamos que somos y también si somos nosotros los que decidimos lo que es el bien y la verdad, porque estamos seguros de saber lo que nos conviene y no necesitamos que Dios nos guíe. El diablo intenta siempre hacernos creer que Dios debe desaparecer para que podamos realizarnos de verdad, porque Dios obstaculiza nuestra libertad. Es como un virus que hay que quitarlo del medio. Ese es el combate que se libra hoy en el corazón de las personas, de la sociedad, de la vida pública. Ese es el combate. Dios sí o Dios no. ¿Tiene Dios algo que decir? ¿O lo decimos todos nosotros? Ya decía Juan 23, San Juan 23, allá por los años, comienzo de los años, final de los 50, final de los 50, estamos hablando de hace ya más de 60 años. El problema del siglo XXI no será esta religión o la otra, si católicos o protestantes, si ortodoxos o anglicanos, el problema será Dios sí o Dios no. Fue profeta, porque ese es el problema del siglo XXI. Los hombres nos abandonamos a nuestros propios criterios, como decía el Papa Benedicto en el Parlamento alemán, en el Parlamento de su país. Y comparó muchas veces los parlamentos con un búnker subterráneo en el cual, palabra del Papa Benedicto, el parlamento alemán, su propio parlamento, el parlamento de su país. Un búnker subterráneo en el cual no entra luz ninguna desde fuera, todo es luz artificial. Y decía él, a veces los parlamentos somos como un búnker, no dejamos que venga nada de fuera. Todo lo pensamos, nos lo comemos, nos lo guisamos, nos lo decidimos nosotros, artificialmente. No permitimos que entre ninguna luz, la luz del sol, la luz de fuera, no, nos encerramos. Bien, hermanos, podríamos ampliar otro discurso, pero captamos la idea. Celebrar a San Miguel es, por tanto, situarnos con San Miguel del lado de Dios y de su palabra. Es en el fondo afirmar nuestra fe en que no solamente Dios existe, sino que tiene una palabra sobre nosotros y sobre el mundo. Y que su palabra es la que guía la humanidad. Creer eso es lo que nos permite celebrar a San Miguel. Lo otro es, pues no sé cómo llamarlo. Por eso permitidme que concluya
oración que nos ayude a que nuestro santo patrón de esta corte, de la isla de La Palma y de tantos lugares del mundo, nos ayude en este combate que tenemos que librar cada uno en el fondo del corazón y también en la vida de cada día contra el mal. La lucha no es contra personas, ya lo dice San Pablo, nosotros no luchamos contra gente de carne y hueso. Las personas siempre son respetables y salvables. Luchamos contra el mal, que a veces se anida en el corazón de las personas. Luchamos contra los comportamientos injustos y pecaminosos que hacen daño a la propia persona y hacen daño a los demás. Las armas que utilizamos en esa lucha son armas. San Miguel lo armamos aquí con espada, con escudo. No, el arma de San Miguel es la fe y la confianza en Dios. Y la fuerza y el poder con que San Miguel vence al diablo es la fuerza y el poder de Dios, no su poder. Son armas espirituales. Nuestras armas espirituales son la oración, por eso invocamos a San Miguel. Nuestras armas espirituales son la escucha de la palabra de Dios, para que no nos engañemos con el pensamiento del mundo. Tengamos siempre la palabra de Dios como la lámpara, la luz que guía nuestra vida. Esa palabra de Dios que es Cristo, que también es la palabra de Dios que se hizo carne, que se hizo. Las armas espirituales son en definitiva el perdón de las ofensas, el amor sacrificado por los demás. Armas espirituales para vencer el mal. El mal se vence a fuerza de bien. No se vence el mal con el mal. Miremos a Cristo crucificado. No devolvió mal por mal, ni insulto por insulto. Perdonó al que lo ofendía, se puso en manos de Dios, se entregó a sí mismo víctima de la maldad, la injusticia, de la maldad que el diablo metió en el corazón de las personas y que acabaron matando a un inocente, como pasa tantas veces en la historia. Bien. Los arcángeles, como decíamos, llevan a Dios inscrito en su identidad. Es Él, San Miguel, Gabriel, Rafael, son en Dios, con Él y en Él. Y nos invitan a descubrir que como ellos también nosotros recibimos continuamente nuestro ser de Dios. Y somos llamados a estar siempre delante de Dios como ellos. Esta es nuestra común identidad con los ángeles. Dios está inscrito en el nombre de los ángeles y arcángeles y en nuestro propio nombre. Miguel, como decimos, significa ¿quién como Dios? Es la muestra que el primado de Dios, de su trascendencia y de su poder, están por encima de todo. Miguel lucha por establecer la justicia divina, defiende al pueblo de Dios de sus enemigos, sobre todo del enemigo por excelencia, el diablo. Miguel defiende que Dios es único y absolutamente necesario, que no se puede prescindir de Él. Y esto lo defiende contra la presunción del diablo, que de una forma o de otra en cada época de la historia pretende hacer creer a los hombres que Dios debe desaparecer para que ellos puedan llegar a ser grandes. Y San Miguel vence porque Dios, porque en él está Dios. Es Dios quien actúa a través de San Miguel para vencer el diablo. Esta imagen que contemplamos aquí, que desde hace 500 años nos ha servido para honrar a San Miguel Arcángel, nos recuerda que el mal ha sido vencido y que el acusador ha sido desenmascarado y su cabeza aplastada. Lo que enfrenta la imagen, Miguel venciendo al diablo. Aunque el diablo intenta siempre imponer su reinado, el reinado del mal, Dios es más fuerte. La victoria de San Miguel es la victoria que Dios ofrece a todo hombre y a toda mujer que se acogen a Él. La victoria de San Miguel no es la victoria si nos acogemos a Dios. Por eso, en el camino y en las pruebas de la vida, no estamos solos. Estamos acompañados y apoyados por los ángeles de Dios, que ofrecen, por así decirlo, sus alas para ayudarnos a superar muchos peligros, para que seamos capaces de volar alto en comparación con esas realidades que pueden hacer de nuestra vida sea un instrumento para el mal. Esas realidades que nos arrastran hasta la degradación de nuestra dignidad humana. Al mirar esta imagen, pedimos a San Miguel Arcángel que nos defienda de toda clase de males y nos aleje de nuestra vida personal,
de la vida de nuestras familias, de nuestro pueblo de Tazacorte y de toda la isla de La Palma, que lleva su nombre y lo honra como patrón. Arcángel San Miguel, Dios te ha puesto como baluarte en contra de cualquier maquinación del diablo que continuamente amenaza la serenidad de la Iglesia y de la sociedad. Tú eres el centinela de nuestros pensamientos, que nos libra del asedio de la mentalidad materialista que no tiene en cuenta a Dios. Tú eres el líder espiritual que nos sostiene en el buen combate de la fe. Oh glorioso Arcángel San Miguel, vela sobre nosotros para que seamos fieles a nuestra identidad cristiana, caminemos alegres en la esperanza y firmes en la fe, y comuniquemos al mundo el gozo del Evangelio. Defiéndenos y ayúdanos a vencer victoriosos en tentaciones del poder, de la riqueza y de la sensualidad. Ayúdanos a encontrar la alegría de la fe y a aprender el discernimiento de espíritu, es decir, a acoger el bien y a rechazar el mal. Ayúdanos a ser cada vez más personas que aman a Dios y al prójimo, como nos enseña Cristo y el Evangelio. Amén. Proclamemos la fe en un día como este. Junto con Miguel vamos a decir: creo en Dios. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció la muerte de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a buscar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos ahora a Dios Todopoderoso por intercesión de San Miguel, pidiendo por nosotros, por el reino de La Palma, por el pueblo de Tazacorte, por la Iglesia, por el mundo entero. Oremos por fe. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Bernardo y por todos los pastores de la Iglesia, para que con la palabra de vida y su testimonio anuncien el Evangelio de salvación a todos los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de todas las naciones, en especial por los de nuestra isla y nuestro pueblo, para que trabajen por el desarrollo, el entendimiento y la paz entre todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que, como Jesús, trabajemos para que llegue a todas las personas y a todos los países el alimento necesario para vivir, y nadie quede excluido de los bienes de este mundo, realizándose un auténtico progreso de todos los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el plan diocesano de pastoral, para que crezcamos como discípulos y misioneros, aquí y ahora, viviendo con gozo el acontecimiento de Jesucristo en nuestras vidas, y comuniquemos lo que hemos visto y oído, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los jóvenes, para que encuentren en Jesucristo respuesta a los interrogantes de su vida, y para que sepan escuchar en el silencio interior la voz de Dios que les está
está llamando a una vocación concreta, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra querida isla de La Palma, para que San Miguel sea invocado como protector y defensor contra el mal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra parroquia de San Miguel Arcángel, para que seamos renovados a la luz del Espíritu Santo y sea él realmente nuestro corazón, fuerza y guía, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ese día en que recordamos los 500 años de esta imagen, no podemos olvidarnos de tantas personas que a través de la historia pues han invocado a San Miguel y han muerto. Naturalmente, recordamos a la familia de Berta, que ellos en aquel momento regalaron la imagen, y tantas otras personas de este pueblo, de esa corte y de toda la isla de La Palma que han invocado a lo largo de estos siglos, para que Dios Todopoderoso les conceda la compañía de San Miguel y de la Virgen María en el cielo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios, Padre nuestro, acoge las súplicas que con fe te dirigimos. Danos también todo aquello que más sabes tú que nos hace falta y que no sabemos o no nos atrevemos a pedir. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.
llevando al altar los gozos y fatigas de cada día, nos dispongamos a celebrar el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que después de acoger con devoción tu palabra, acojas también nuestra ofrenda y te suplicamos que, llevada a tu presencia por mano de los ángeles, la recibas con bondad y nos sirva a todos de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y proclamar tus alabanzas por la creación de los ángeles y los arcángeles, objeto de tu complacencia, y a celebrar hoy a San Miguel Arcángel, junto con Rafael y Gabriel, el honor que les tributamos manifiesta tu gloria, y la veneración que merecen es signo de tu inmensa excelencia sobre todas las criaturas. Por eso, con los ángeles y los santos, aclamamos tu gloria cantando sin cesar. Congregas a tu pueblo sin cesar para que en tu honor ofrezcas
ofrezca un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado como pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y sano. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación hiciste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, San Miguel y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en tener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Bernardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, porque concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él. Nos va arrastrando hacia el mal.
siempre se nos presentará todo bajo la apariencia de bien, como lo más conveniente, como lo más apetecible, como lo más deseable, como lo que nos va a hacer más felices. Siempre el diablo nos presentará el mal bajo la apariencia de bien. Por eso, solo el Señor puede darnos ese espíritu de discernimiento interior para ser vigilantes y no dejarnos engañar, no dejarnos seducir por el mal. No nos dejes caer en la tentación, pedimos siempre. Oremos con fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo, daos la paz como signo de comunión fraterna.
felicitándoles a todos por esta fiesta de San Miguel y deseando que tanto esta celebración como las que quedan, como los actos, demás actos pues, culturales, deportivos, lúdicos, sirvan para alegrarnos y para crear cada día más unión entre todos. Terminamos ahora con esta bendición del Señor, a la que les invito a responder a estas invocaciones con el amén. Dios nuestro Padre, que nos ha congregado hoy para celebrar la fiesta de San Miguel Arcángel, patrono de esta parroquia y de la isla de La Palma, os bendiga, os proteja y os confirme en su paz. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en San Miguel la fuerza renovadora del misterio de la Pascua, os haga auténticos testigos del Evangelio. Amén. El Espíritu Santo, que San Miguel nos ha ofrecido un ejemplo de fidelidad a Dios, conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera fe, esperanza y caridad. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Los avisos del párroco. Solo dos cositas. En primer lugar, agradecer la presencia de todos aquí, especialmente nuestro obispo que, para dignificar la fiesta de nuestro patrón, ha venido y ha sido solícito para acompañarnos este día. Y de cada uno de los compañeros también, don Domingo Navarro, vicario general, que vino ayer, la confirmación se ha quedado, también ha visto parte de la fiesta, lo que ha tocado la tarde de ayer y esta mañana, incluso en la diana, también. A todos los compañeros que me acompañan de esta secretaria y de otro superestado, autoridades civiles y militares que nos acompañan esta mañana y en definitiva a todo el pueblo de Dios, de esta parroquia, de otras parroquias, de este pueblo, de otros pueblos que han venido a celebrar a nuestro patrón. Agradecemos profundamente su asistencia, su compañía en el día de hoy. Por otro lado, también les invito que desde la parroquia con mucho cariño se ha hecho una exposición con todos los ornamentos antiguos que tenía y que tiene esta parroquia, muchos que no se conocían y se sabían. Ya lleva abierta una semana, cerrará pues, la semana que viene. Yo creo que bueno que aprovechemos que ya quedan los últimos cartuchos. Incluso también ayer añadíamos, o anteayer, el sábado, añadíamos a la exposición el relicario de los mártires que ha sido restaurado pues, en estos días. De manera que aquellos que fueron en otros días pues, ya tienen, digamos, cosas nuevas, una especie de exposición interactiva añadiendo. Y ya estaba emocionado. Estamos en el año del jubileo de la catedral y a una persona en la parroquia comentaba hace unos meses. Hemos visto que la catedral de La Laguna está San José de Anchieta, San Pedro de Betancur y faltan los mártires. Y hemos hecho el esfuerzo de conseguir un cuadro para regalar lo mismo para la catedral. No exactamente este cuadro, sino a Podemos, pero basado en este cuadro que está en esta iglesia. Si lo queremos hacer entrega ahora, él no sabía nada y con mucho cariño se lo regalamos. Cristianos que por la fe, a causa de la fe, pues murieron
martirizado, como está ocurriendo hoy con tantísimos otros cristianos en muchos lugares del mundo. Que el Señor nos dé siempre la fortaleza para testificar nuestra fe, aún en medio de adversidades, de dificultades y de persecución. Nada más, tengan un buen día de fiesta, podéis ir en paz.